Bueno, llegamos al momento de la finta. Vamos a repasar los goles y todos los resultados de una nueva jornada que se disputó el día sábado. Siete le hizo Extremoduro a Ferca en la primera división. Le ganó por 7-2 el elenco de Extremoduro a Ferca. Un saludo a todos los chicos que se quedaron después del partido a disfrutar de la sombra y del buen clima. Mocoví 84 empataron 1-1. La Sobrina goleó 3-0 a Yogo Bonito. 3-1 le ganó Dream Team a la 21. Fue triunfo en este caso Automotores sobre Agua Pura en el partido que estamos viendo por 1-0. El Club Social le ganó 3-1 a Constituyentes. Cuec goleó 4-0 a 7 Jefes. Y 2-0 fue el triunfo de La Vecchia sobre La Isla. En las principales colocaciones, La Sobrina tiene 22, La Vecchia 20, 19 para Mocoví Automotores, 18 para Dream Team y La 84, 17 para Extremoduro, Agua Pura y Yogo Bonito. Repasamos ahora lo que tiene que ver con las divisionales de ascenso. Arrancamos por la B, obviamente, en donde Altos del Valle y Automatismos empataron 0-0. 4-0 fue goleada de Talento de Barrio sobre Cactus Cuadra. 0-0 La Humildad y Contra Quien Jugamos. Fue 5-1 goleada de Expreso sobre Estudio Jurídico. 6-3 ganó Juventud Intisacua por Roneros. Y Candioti le ganó por 2-1 a Deschi. En la B1 lidera Talento de Barrio y Altos del Valle junto a La Humildad con 21. 20 para Contra Quien Jugamos, 18 para Expreso. Repasamos ahora la zona B2. Tienda Corona le ganó a Dinámica 2-0. 2-2 fue empate entre Sportivo Branca y Facorza. 2-0 le ganó Deportivo Vodka Junior a Puerta del Norte. 3-1 ganó Puerto Junior a Panero. 3-1 le ganó más o menos a Tatín. Y 1-0 fue triunfo de GNC García sobre el Distinto. En cuanto a la tabla de posiciones, 28 para Tienda Corona, 25 para el Distinto, 19 para Puerto Junior, 18 para GNC García. En cuanto a la zona 1, repasamos resultados. Sportivo Rústico goleó 4-0 a Tercer Tiempo. Fue 6-1 la victoria de Neuquén sobre Don Miembro. 4-0 ganó H2 a Planos sobre la Cachoban. 2-0 le ganó Don Gato a Equifaso. 2-2 empataron Rimax y Andrea Pirlo. 7-0 le ganó Deportivo Belcho a Juguetería en este caso. Y en la última de las categorías de la C2, Rayo Vallecano le ganó 2-1 a DAF. 2-1 fue triunfo de Cambio de Hábitos sobre Red. 4-0 le ganó Sin Oxígeno a Mercenarios. 2-1 ganó Parval a Los Gringos. 2-0 le ganó Pantone a Real Pepe. Y 2-0 también fue triunfo de Delirantes sobre Barracas. Repasamos tablas de colocaciones de estas dos categorías de ascensos. En la C1, lidera Deportivo Belcho, tiene 22. H2 a Planos, 21. 20 para Don Gato y Andrea Pirlo en las principales colocaciones. Y en la C2, Rayo Vallecano tiene 26, Pantone 22, Constituyentes 20, al igual que Red. Las principales colocaciones, decía, de la Finta Fútbol, en donde se jugó una nueva jornada este fin de semana. Nos vamos a despedir nosotros con este informe de rugby que realizó, en este caso, Federico Romagnoli. Encontrá la victoria dentro y fuera de la cancha. Vení a Musimundo y celebrá todos los días increíbles promociones con la tarjeta de tu banco y los beneficios exclusivos de comprar con Crédito Musimundo. Presenta toda la información de rugby Musimundo. En esta cancha que está aquí a mis espaldas entrenó hoy el seleccionado argentino de Seven, comandado por Santiago Gómez Core, con 14 aspirantes a viajar al Seven de Dubái. Estuvo concentrando durante el día martes, miércoles y jueves aquí en nuestra ciudad. Escuchamos a continuación al entrenador del seleccionado, Santiago Gómez Cora. Empezamos este año con estas concentraciones más alejadas de la competencia. Siempre nos pasaba, obviamente por lo grande que es el país, entrena cada uno en su pladar y siempre nos pasaba que cerca de la fecha de competencia el entrenamiento tiene que ser más liviano y nunca podemos entrenar con máxima intensidad. Y bueno, la idea es generar un estrés, una saturación y a partir de ahí generar un buen contacto y preparar de la mejor manera esos puntos de encuentro para el circuito. Alguien nos decía cuando los Pumas vinieron aquí a jugar a Santa Fe, un amistoso previo a la gira de junio, hay una buena combinación entre un hotel que está cerca y un club que tiene todo para entrenar. Nada mejor para un deportista tener el hotel y la cancha a 200 metros, el gimnasio ahí también en el mismo lugar. Entonces podemos generar un triple turno sin tener problemas de traslado, un buen descanso y estar aislado de todo acá en el medio de la ruta. Hace un tiempo
ya casi 2 años cuando Argentina jugaba el primer Rugby Championship, o en realidad cuando se preparaba para el primer Rugby Championship, Agustín Bichotto había dicho, lastimosamente al Seven lo tuvimos que dejar un poco de lado. Hoy parece que la cuestión es distinta, ¿ha cambiado eso? En el caso mío que asumí el año pasado, teníamos 3 años, donde el primero era de pruebas tanto de trabajo del staff, de estilos de juego y de prueba de jugadores. Y este año ya han bajado algunos jugadores de Pampa para jugar en este equipo, o sea, tenemos una prioridad superior a la del año pasado. Y eso hace genere que la vara suba y es una exigencia también para nosotros como entrenadores y ni hablar al equipo a la hora de exigir resultados. La idea es crecer como equipo. Sí, el año pasado como rotábamos tanto, usamos 30 jugadores, la idea de este año es no superar los 16. Así que vamos a estar manejando en un grupo que queremos formar ese equipo y en cuanto a resultado, la idea es estar entre los 8 primeros. No lo habíamos visto en la lista inicial, pero sí entrenó hoy con ustedes Nicolás Brusone. ¿Cuál es la consideración en la cual hoy lo tienen ustedes? Está arrastrando, tuvo una lesión en el mes de enero, febrero del año pasado, de este año, y no pudo jugar todo el cierre de circuito y de hecho empezó a jugar hace poco. Y nada, la idea es empezarlo a sumar a las concentraciones, en los torneos va a ir a Corrientes la semana que viene para que agarre ritmo de juego. Y lo otro es que genera una competencia interna muy fuerte, la que no teníamos, y hace que esos jugadores que han venido de Pampas o de juveniles generen una competencia interna muy sana, muy linda, y hace que cada uno tiene que estar al máximo para estar en este equipo. Así que como entrenadores es una satisfacción poder contar con tanto recambio y de tan buena calidad. Y nada, trabajar ese foco en darle prioridad al equipo antes que cualquier nombre. ¿En qué consiste el entrenamiento que vas a dar ahora o en el que vas a dar una mano con los chicos de Santa Fe? La idea, estuvimos hablando ayer y hoy con el entrenador, querían hacerse fuertes en defensa, hacer foco en este entrenamiento en lo que es defensa. Y bueno, en poco tiempo vamos a tratar de dar una mano en cuanto a ejercicios y un pequeño sistema defensivo básico para jugar este fin de semana, y están haciendo un buen laburo por lo que me contaron de cara a la República. Desde que se anunció que el Seven iba a ser olímpico, a esta parte que ya estamos acercándonos al 2016, un cambio en el interés que hay en el Seven en cuanto al foco de interés que es para el rugby mundial o no. Sí, pasa en Argentina, te das cuenta muchísimo, donde gente ya le está apuntando, no lo ve como un lugar de paso, sino como una alternativa. El sueño de jugar un juego olímpico es de todos, de los jugadores. Eso hace que crezca el interés en ser parte de este equipo. Y a nivel mundial también, por ahí se hablaba siempre del mundial o del circuito, y hoy están todos pensando, viste, los jugadores te dicen, no, voy a estirarla a ver si llego a los juegos, me estoy enfocado en los juegos. Entonces, jugadores también de envergadura quieren jugar, se ven notas periodistas como Sonny Bill Williams, Carter, todos jugadores que más allá de jugar en Championship, Mundiales, ahí te demuestra lo que es el espíritu olímpico y las ganas de todos de estar ahí. ¿Existe la posibilidad de que Argentina tenga, como tienen otros países del mundo, un plantel estable de Seven que solamente juegue Seven? ¿O la cultura de club y la cultura de rugby de 15 que tenemos nosotros nos juega un poco en contra a la hora de poder pensar en eso? Sí, como se dio en 15 que cuesta los cambios, tienen que ser progresivos. En el 15 hace 7 años era pecado mortal el hecho de entrenarse, pladar, recibir plata, y hoy se da como algo habitual donde te das cuenta que tenés que entrenar todos los días para competir con los mejores. Y acá en el 7 se va a ir dando paulatinamente, cada vez juegan menos por un tema de que la competencia va creciendo, entonces no están a disposición de los clubes, entonces eso va a ir siendo un cambio paulatino. Ya tenemos algunos jugadores que solo juegan 7 en sentido de seleccionados, o sea, no juegan en otros seleccionados, y va a ir tendiendo a bajar la cantidad de presencia de los clubes. Entonces, todos los cambios, cuando son agresivos, tienden a resistencia, cuando son progresivos, tienden a entenderlos, así que esperemos que se dé y se va a ir dando seguramente.